buenas, mis amigos. Espero que hayan tenido una linda fiesta. Miren, ¿se acuerdan del video hace un mes atrás? Que les había puesto los videos de la casa de segunda. Venimos de nuevo a esta tienda y hemos nuevo con la sorpresa que bajaron los precios. Están en oferta. Estos son los bulls. Estos son los bustos de los Tortu Ninjas en la versión de Prime 1 Studio. Miren la diversidad de figuras. Acá tenemos a Iron Patriot. Estas son la versión de los Hot Toys. Ahí tenemos a Batman, Batimóvil, la moto de Batman. Wow, miren el Batimóvil, $600. Lógicamente estos muñecos son un poco caros porque son de la versión de Hot Toys. Tenemos a Depredador. Miren la novedad, el busto de Optimus Prime de Prime Studios, $100. Miren los Transformers. Eso está $30. $27. Wow. Siempre en las tiendas varían, ¿no? Miren las novedades que hay. Tenemos la Wonder Woman. Esta es la versión de los Avengers. Y acá también tenemos la versión pequeña. Tenemos los Funko Pop. La sección de Marvel. Wow, qué diversidad de cosas. Oh, miren. Ahí está Arturito. Por el valor de $80 aproximadamente. Tenemos los pequeños carritos de Hot Toys de la Mujer Maravilla, Batman, $5. Todos están en perfecto estado, ¿eh? Están en su cajita y a veces cuando están sueltas cuestan más barato aún. Están los de Star Wars, también $10. Están los Aliens. Esta es la sección de los Gundam. Están las figuras. Estas que ya están desarmadas, ya en fin, caja, ya están en el valor de $8. Pero también cuestan caro porque son figuras que así nomás no salen. También son, como se podría decir, son reliquias. Son figuras que han salido anteriormente, ¿no? Y que la mayoría también ya lo toma como colección. Miren esta novedad. Takara Komi ha sacado también sus figuras en mini. Tenemos a lo que es de Avengers. Ahí tenemos a Deadpool. Este de Star Wars. Heart 32. Chewbacca. Todo por varía, ¿no? Ese sí está $15. Este está $8. Y acá tenemos la sección de los Caballeros del Zodíaco. Wow. Taurus, $7. No, mentira, $70. Me confundí. Están los amantes de los Caballeros del Zodíaco. Este es un Caballero del Zodíaco que a veces muchos coleccionistas me piden. Está a 500 yenes menos. Sí, $5 menos. Están las figuras de Street Fighter Online. Este está a $5 y este está a $19. Todo varía los precios, ¿eh? Son los mismos, pero me supongo que por el personaje también debe ser un poco más caro, ¿no? Ahí está Pikachu.
acá tenemos a los Transformers también. Acá tenemos al trailer de Optimus Prime, $60. Ahí tenemos también. Y en la parte de arriba tenemos también el grandazo. Y acá también ya están ya sueltos, $27. $15. Blackout, $70, $80. Gran variedad de cosas. Tenemos. Miren la gran variedad de cosas. Wow. Esta es la sección de Disney. Pero como ya pasaron las fiestas, me supongo que ya se llevaron todo. Solamente han dejado estas versiones de bolas. Está Winnie Pooh y Mickey. Ahí tenemos a Olaf. Está la sirenita. Y también tenemos, ahí están los Kipox. Tenemos la muñequita de Aladdin. Está la muñeca de Frozen. Ahí tenemos a Mulan. Miren la gran cantidad de cosas. Tenemos acá Monster Inc. $27. Estos también son carritos de colección, por eso el precio, $27, $17. Son versiones que han salido anteriormente y acá en Japón ya lógicamente lo consideran como colección, ¿no? Solamente salen una vez y de ahí ya no. Miren, la parte de atrás está el carro de Disney, también $20. También están los carros un poquito más grandes. Unos están sueltos, unos están en caja. Miren ese Ferrari. Por ejemplo, este es un Ferrari Enzo Ferrari del 2007. Por el año de fabricación cuesta casi $100. Más antiguo, más caro. Eso también. Son todos carritos de colección de carreras. Es del 2015, del 2012. Varían $40, $37. Es este carro. Es un Monster Car. $140. Para los amantes de Dragon Ball, acá están las figuras sueltas. Y también tenemos en cajas. Este es el Super Masterpiece, $40. Tenemos a Vegeta. Wow, este está aproximadamente $70. Esta versión la he comprado dos veces, porque un amigo me lo había pedido y se lo llevé a Perú. Así son las tiendas de segunda aquí en Japón. La tenemos también. La gran variedad de figuras de Dragon Ball. Varían también por los años. La sección de One Piece.
para los amantes de One Piece, la gran variedad de personajes en versiones de pequeños. Estos son los Shosuke, que son los que dramatizan. Wow. Y también hay sueltas también. Miren este personaje. Ahí tenemos a Cachapó. $20. $14. La versión de Kickboxer de Kimetsu no Yaiba. Ahí tenemos a Tanjiro. Wow, Kickbox en versión de Tanjiro por el valor de $5. Como ya está pasando la moda aquí en Japón, ya los precios van variando. Este sí está $27. $20. Creo que esta acá no la tengo, así que me la voy a llevar. Estos ya son en versiones de Kotobukiya. Esta marca es cara también aquí en Japón. Esta es la versión de Sega de Ichibauki. De los personajes. Miren lo que me he encontrado. Un Nintendo Famicom. Con un mando. Por el precio de $50. Wow. Este es un Sega Saturno. $50. Estos sí son ya juegos antiguos. En la parte de acá que tenemos. Ah, un Nintendo 64. $50. Oh, un Dreamcast. $50. Para que juegues tu palanca. $50. Un PlayStation. Por el valor de $120. Con el descuento de $10. Acá también están los CDs. Están los mandos del Nintendo Cubo. Están las extensiones de los mandos. Y la diversidad de cassette para los juegos. Ahí están para los Dreamcast. Para el PlayStation 1. Para los amantes de la colección de los cards de Pokémon, cada uno cuesta aproximadamente $3. $3. Miren la diversidad de cards. Yo no entiendo mucho de cards, pero sé que algunos cards son de colección y también tienen su valor. Por ejemplo, ese cado está de Dragon Ball, $37, $20. Y esto de acá, si tú tienes este cado, la tienda te lo compra en $55. Este cado te lo compra en $60. O sea, si tú tienes estos cados, estas tarjetas en español, la tienda te lo compra a ese precio. Miren la diversidad. Eso ya están en vitrina porque son cados de reliquia. Miren. Wow, este es un cado que está $170. Una tarjetita. Bueno, para los fanáticos, lógicamente que no le importa el dinero y se lo compran. Wow. Y así hay infinidad de... Ahí ves, ahí está el niño. No, son una persona adulta ya escogiendo sus cados, ¿no? Este de Dragon Ball.
para los amantes de Pokémon. Estos son los Pokémon terráqueo. Miren qué bonito, pero también están un poco caros. Mayormente lo que le ponen en vitrina son figuras que son bien buscadas. Miren ese Pokémon Dings, $30. Hasta la billetera, $140. Estos ya son ya personajes de animes. Ya son animales, figuras de animales. Acá el gatito, el perrito, la parte de insectos. Miren esa tortuga. Una abeja. Miren un mantis, $7. Un cabotón chico, una especie de un escarabajo. Los cangrejitos. Más colección del Kimetsu no Yaiba. En pósters, cartucheras, llaveros, peluchitos para tu mochila. Están al 50%. A mitad de precio. Miren, ¿se acuerda del personaje de Mega Man? También está Mega Man en su segunda versión de Rockman. $150 y este $100. Y al costado tenemos a nuestro amigo Chucky. También $80. Y para los amantes de Final Fantasy también están dos personajes. ¿Se acuerdan de ese personaje? Bazinger. En las diversidades presentaciones. Y como les decía en el otro, comenzaron a hablar. Como les decía, si tú tienes esta figura de acá, te pagan $350. Este buque te pagan $160. Porque esta tienda también se encanta de comprar y vender, ¿no? Miren la diversidad de presentaciones del Mazinger. Ese está así, está carito. $350. Estos cados de colección, estas tarjetas de Pokémon. Esto está $300. Wow. Miento. Ese 270.000 vendría a ser como $3.000 por una simple tarjetita. Bueno, lógicamente lo tienen pegado a la caja porque si no, lo pueden llevar. También venden oro, cadenas. Wow. Pero miren, mírenla. El valor de las tarjetas, $300, $280, $400, wow. La verdad que yo no compraría. Esa tarjeta de Pokémon está $800. Wow, miren a Batman, $600. Bueno, vamos acabando el video por el día de hoy. Un pequeño video sobre la tienda de segunda. Miren al mundo. Wow, eso sí está carito. Casi $5.000. Wow. ¿Quién se anima a comprarlo? Wow. Carito. Pero lógicamente los amantes lo pueden comprar. Así que lo dejamos por el día de hoy. Así que nos vamos a seguir paseando por aquí. Nos vemos. Bye, bye. Miren. Oh, una zapatilla de Bruce Lee. $300. Lógicamente en esta tienda también venden ropa, zapatillas, variedad de cosas. Las zapatillas de Jordan.
Bueno, nos vamos. Bye bye.